Bienvenidos a su canal Rocío Godoy Cocina. Hoy comparto con ustedes una rica y deliciosa sopa de codito en salsa de tomate. ¿Ok? Vamos a ver nuestros ingredientes. Ya tenemos previamente aquí nuestra sopa de codito, ya precocida con su cebolla, su laurel y su tinguito de aceite para que no se nos pegue. Ya está previamente cocida. Necesitamos un poquito de queso, necesitamos unos dos tomates, un pedacito de ajo, un dientito de ajo, un pedacito de cebolla, un poco de consomé, un poco de orégano, vamos a necesitar la mitad de una latita de tomate, agua la necesaria para moler nuestro tomate con la cebolla y el ajo y sal al gusto, ¿ok? Son poquitos ingredientes y nos va a quedar riquísima. Manos a la obra, mis amigos. Ok, amigas. En nuestro sartén ponemos un poco de mantequilla con un poquito de aceite para que no se nos queme nuestra mantequilla. Agregamos nuestro tomate, nuestra cebolla, nuestro ajo ya previamente licuadito. Lo agregamos. Le ponemos nuestra media latita de puré de tomate. Agregamos un poco de consomate y la pizca de orégano. ¿Okay? Sal al gusto. Vamos a ponerle un poquitín de sal. Vamos a dejar que nuestra salsita suelte el hervor. ¿Ok? Revolvemos perfectamente antes de agregar nuestra sopa. Vamos a dejar que hierva bonito. Amigas, y llegó el momento de agregar nuestra sopa. Con mucho cuidadito. Vamos a ponérsela toda, a integrarla. Si miran qué bonito color agarra nuestra salsa de tomate. A los niños les encanta. Prepáraselos a tus nietos, a tus amiguitos que invites a comer. Les va a encantar esta rica sopita. Y tratamos de integrar perfectamente bien nuestra sopa para que quede bien impregnadito el tomate en ella, ¿ok? Ya bien condimentadito nuestro tomate, le da un sabor exquisito, ¿ok? Aquí tenemos ya, ya tiene una linda y rica vista, ¿ok? Para que suelte bonito su hervor con nuestra sopa, quede sabrosísima. Lo que vamos a hacer es que la tapamos para que dé un hervorcito rico. ¿Ok? Delicioso aroma. Bien rico, amigas. A saborearlo. ¡Qué delicia! Se impregna bien sabroso el sabor a tomate. Vamos a agregar nuestro rico quesito, ¿ok? Para que con el reposo de la sopita ya tapada, se gratina y queda deliciosa, amigas. Y lista, mis amigas y amigos, nuestra rica sopa quedó lista y sabrosa. Aquí tenemos nuestra sopa de codito, miren qué delicia, para complementar cualquier platillo que ustedes vayan a preparar, ya sea pollo rostizado, carne guisada, para cualquier guiso o así solita, es una combinación deliciosa. Muchas gracias por estar conmigo, mi gente linda. Suscríbanse, regálenme su like. Y Rocío Godoy Cocina
con mucho gusto comparte con ustedes estos lindos momentos. ¡Bye!